Al son de la canción de naturalización y prometiendo honor a su nueva bandera, el doctor Gabriel González Portillo, de nacionalidad peruana, no creía lo que tenía ante sus ojos. Ha sido un viaje largo, ¿no? para llegar a esta etapa y pues el saber que voy a poder ejercer mi votar, ¿no? es muy importante. Un viaje largo que ahora le recompensa, después de 20 años en este país y demostrar su talento en tierras americanas como neurocirujano, único e irreemplazable para muchos. The man whom I owe my deepest gratitude for saving my life. Tras sufrir un derrame cerebral, la agente de inmigración, Melissa Wingard, dice que si no fuese por el doctor González, ella no hubiese estado aquí. Una ironía que le abrió los ojos y le cambió su vida. En ese punto me llevaron al mejor neurocirujano del Hospital St. Joseph, con el doctor González Portillo. Tras personalmente otorgarle diploma de ciudadanía frente a otros más de 400 naturalizados, Wingard recalca que no hay acto suficiente para agradecerle y describe a González como un ángel que le devolvió la vida. Pero para el doctor, el logro de salvarla fue parte del amor y convicción que tiene hacia su profesión. Y es una sensación muy bonita, que me permite, ¿no?, seguir trabajando, levantarme a medianoche, ¿no?, y ir y operar y hacer lo que tenga que hacer por otras personas. Y en cuanto a sus sueños a futuro en la llamada tierra de las oportunidades, González solo tiene una cosa por decir. De aquí nada, para adelante. Según los servicios de inmigración, cada año alrededor de 500,000 de personas se convierten en ciudadanos nacionalmente. Muchos de ellos se convierten en ángeles como el doctor Gabriel. Asimismo, aclarando la imagen que muchos inmigrantes tienen de ser una carga económica para muchos en este país. Me ha hecho defender a la clase de personas inmigrantes. Muchas veces vemos el lado negativo, pero en realidad atraemos a gente increíble, que tiene mucho que dar y los necesitamos. En la ciudad de Tampa, Daniela Diego, Univisión.